Hola, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Binding of Isaac Rebirth. Hoy vamos a jugar los retos, ¿vale? Nos toca el 6 Solar System, que dice lo siguiente. Tengo aquí en la otra pantallita una chuleta, ¿vale? Dice lo siguiente. Solar System, se comienza con Trascendencia, Admiración Distante, Forever Alone y el Halo de Moscas. Empezamos como el Señor de las Moscas, nos permite volar y... Que las moscas pequeñas que aparezcan en la sala se vuelvan nuestras amigas, se vuelvan azules y nos ayuden. Dice, no se pueden usar lágrimas. Las moscas... Vale, o sea, solo puedes hacer daño con moscas o con compañeros, ¿vale? Lo jugamos como... El Lord de las Moscas, el Señor de las Moscas. Nuestro objetivo es vencer al Corazón de la Madre. Desbloqueamos la runa de Petro, que no recuerdo lo que hace, pero bueno. Este es el reto que yo decía en otros episodios que me parecía aburrido de hacer. Pero bueno, estaba jugando con el perdido, por cierto, que ya aprovecho para comentaros que lo he desbloqueado. Y me parece simplemente ahora mucho más sencillo que antes, ¿vale? Muchísimo más sencillo. Después de jugar con el perdido, es todo más fácil. ¿Por qué? Porque el perdido, claro, se muere de un toque. Y yo de repente puedo recibir toques tranquilamente, o sea que... Simplemente con calma acabaréis muriendo. Simplemente es eso, que es un reto un pelín jodido. Pero podemos perfectamente hacerlo, ¿eh? Aquí, claro, el tema está en que no podemos conseguir poderes. Me parece que están desactivadas las habitaciones de los poderes. Solo podemos conseguir lo que nos salga por ahí o lo que nos salga en las habitaciones de tienda. Y ya está. ¿Vale? Por lo demás, pues... Vida infinita creo que no tenemos. O sea, quiero decir... Un toque de vida creo que no tenemos. Es lo que quería decir. Pero... Joder. Perecilla, qué pesada eres. Pero sí tendremos algo de vida. Me gustaría pensar que algo tenemos. De hecho, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Porque así no me daño al volar. ¡Oh, qué bien el Synap! Esto me dará corazones y demás. Me va a venir muy bien. Hago así y me piro. Así no recibo daño la segunda vez. Vale, pues nada, ya veis, las moscas se convierten en nuestras aliadas y hacen daño a los enemigos, pero claro, son moscas que se suicidan, quiero decir, ¿vale? Desaparecen, como estáis viendo ahí he perdido 3. ¡Hostia, la explosión! Fuck my life. Bueno, no pasa nada porque hemos conseguido 2 corazones de alma y abrir una puerta. Joder, la verdad es que es cierto, ¿eh? Cuando juegas con el perdido, luego el resto te parece demasiado fácil. Demasiado fácil. Hombre, tampoco quiero darme las aquí de pro, pero el tema está en que, joder, me quedo aquí tranquilamente y no me hacéis nada. ¡Ven, ven! ¡Ven! Toma, come. Pegan guay, ¿eh? Una fuera. Y la otra fuera también. Esto me da velocidad de movimiento y rango. no me da rango, o sea, en el sentido de las moscas y demás. Nada, me olvido. Pero bueno, tan solo es llegar al Corazón de la Madre. Y ahí ya conseguiremos el reto y lo completaremos. Luego de aquí ya para abajo es todo más sencillo. Y además me conviene hacer los retos porque me desbloquean algunos power-ups muy fuertes y que pueden molar muchísimo enseñároslo, ¿vale? Y precisamente porque quiero conseguir el Platinum God y demás, lo tengo que hacer. El True Platinum God, que consiste en pasarte todo también, pero con el perdido, pues lo voy a dejar para un momento en el que pueda dedicar más tiempo a este juego, ya que no juego todos los días 15 partidas, igual me juego una o dos, las suficientes para grabar el capítulo, ¿vale? Pero el tema está en eso, que no tengo tanto tiempo para dedicar como me gustaría a mejorar con el perdido. Vale, esto de aquí, el Counterfeit Penny, lo que hace, ¿vale? Joder, las putas moscas de mierda, me tenéis asqueado, coño. Lo que hace es que de vez en cuando el valor de las monedas se duplica. Es decir, una moneda que vale 1 puede valer 2. Simplemente eso. Vale. Por ahí temita, voy a ir a por el jefe ahora. Sin embargo, espera, ¿qué hacía Galaz? No me acuerdo, creo que era runa de pasaje, ¿puede ser? Ah, runa de destrucción, vale. Para más adelante, incluso aquí voy a gastar una bomba, eso sí. Pero para más adelante con calaveras y demás, sí me va a venir muy bien. Ahora entraremos ahí por ver qué hay. El caso es que tenemos que chetarnos un poco, ¿vale?
No os preocupéis que algún vídeo dedicaré al perdido, ¿eh? O sea, no estoy queriendo decir que no voy a jugar con él. Sin embargo, cuando tenga algo que enseñar, es decir, si voy a morir en la segunda planta, pues, ¿para qué? Nadie va a querer ver eso, realmente. Yu. Tranquila. Menos mal que tengo por aquí moscas a tope, ¿eh? Vale, una mejora de vida que me viene muy bien. Vamos a entrar aquí, que tenemos 14 moneditas. Y el cinturón de campeón, que digo yo que nos aumentará el daño. Y me puede interesar, vamos a conseguir monedas de alguna manera. Vale, aquí el tema está en que si pongo aquí una bomba y la empujo un poco, debería romper los 4. O al menos 3, vale. Patita de Guppy. Si uso a Guppy, vale. El tema estaría en que, o sea, ¿me podría convertir en Guppy? Creo que sí. Pero no podría disparar. Pero el tema está en que me interesa convertirme en Guppy por el hecho de que... voy a hacer así, por si consigo una moneda. Pues no, no ha habido suerte. Por el hecho de que así generaría más moscas. Y eso me vendría bien. Vale, si no está aquí, tiene que estar aquí. Perfecto. ¡Oh, qué bien! Sí, claro, ¿y cómo rompo esto? Pues supongo que con una bomba quizás. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Pero esto qué clase de broma es? ¿Tengo el dinero aquí para conseguir la mierda esa y no puedo? ¿En serio? No me lo puedo ni creer. No me lo puedo creer. Eso es, quiero provocar la mierda esa. No, aquí me quedo. ¿Habéis visto, no? Eso está muy guay. Para acabar con esto es pesadilla. Speedball más... Vale, velocidad de disparo que no sirve de nada. El libro de Belial que me podría aumentar el daño, pero no voy a perder vida, a lo tonto. En principio, así que me quedo simplemente sin poder conseguir... sin poder conseguir el cinturón de campeón. Tampoco es la gran cosa. Quería aumentar un poco mi daño. Imagino que cualquier aumento directo del daño influye a la hora del daño de mis moscas. Vamos, me gustaría pensar eso. Puf, puf, pero cuánta mierda hay aquí. Junta. ¿Cómo se supone que tengo que hacer esto? Vale, así. Es que es jodido, ¿eh? Es jodido. Es jodido ciertos... ciertos enfrentamientos son muy chungos. Vale. Hematemesis, joder. Que sí es jodido. Me han tocado los cojones. Encima bad trip. Encima... bad trip, tío. Qué bien, hombre. A ver cómo hacemos esto. Mierda de fuego, tío. Mierda de fuego. Es chungo de cojones, tío. Chungo de pelotas. Vale, y esto es claro, no pueden hacer nada si no rompo el barril. Bueno, pues nada, vuestra muerte será rápida e indolora, queridos amigos. Dadme vida, anda. O bueno, dadme dinero también, vale. Si tuviese vida sí que donaba, pero sin tenerla pues va a ser como bastante difícil. Entré. El reloj me viene infinitamente bien. Y el 1 más 1 también me viene muy bien para conseguir cosas. ¿Qué hacemos? También necesitaría vida. Bueno, me voy a llevar esto en principio. Y ya veremos más adelante cómo afrontamos el futuro. No. Vale. Mierda de bichos. Vale, correcto. Es como un juego de... como un pool de... vaya, básicamente. Ir posicionándote y ya está, así de fácil. ¿Me ha gastado una bomba aquí? Pues sí, ¿por qué no? Puedo conseguir una pastilla o algo interesante. O puedo no conseguir nada también y comerme una mierda. Eso también siempre es interesante. Mucho cuidadito, mucho cuidadito. Tiene el punto límite, o sea... necesito dar con las rojas, pero claro. Joder, joder. Pesaos.
Bueno, ese señor. Voy a ir a reventar esa máquina, ¿eh? No me la juego. No me la juego, pero vamos. A ver. Hombre, me ha dado dinero. Eso me va a ayudar a comprar vida. Eso me va a ayudar a hacer así. Incluso a poder más adelante conseguir algo de... el 1 más 1, quizás. Si hay suerte. Tengo que explorar otras habitaciones en busca de más dinero, más bombas y más cosas que me puedan ayudar a recuperar vida. En principio. Vale, ralentizados. El reloj nos va a venir muy bien. Hay que intentar recuperar vida como sea. Aquí no nos dejan entrar si no lo llevamos toda la vida. Esto es hematemesis. Podría venirme bien más adelante, cuando reciba daño. Si es que lo recibo, ¿vale? Guay, esto me va a venir, pero de perlas. Antes de nada voy a comprar el 1 más 1, ¿vale? Para que los... las cosillas que consiga, las consiga dobles. Dos corazones, o sea, pack de dos corazones, pack de dos bombas. Monedas dobles también, imagino. Así que vamos a aprovechar. Ahí ya pasaremos luego, no importa. LOL, ¿cómo mete esto, no? Creo que es el que se... sí, por desgracia es el que se divide en varios. Bueno, hay que intentar poco a poco enfrentarnos a los pequeñitos. Pasar de los otros. Más que nada para que no se dividan muchas veces y no sean un problema. Si lo hacemos así de esta manera, pues como que se nos facilita un poco la cosa, ¿vale? Ahora ya la estamos empezando a cagar, ya nos estamos empezando a flipar. Si gasto un corazón, o sea, si gasto medio corazón, tiro la hematemesis. De hecho, probablemente lo haga. Si no, de manera natural, forzándolo. Para que me quiten vida o quemarme o lo que sea. Vale, Subdagoop, que me interesa, de hecho. Más que nada por cambiarlo por lo otro. Recibir algo de daño aquí en el fuego mismamente. Vale. A ver, fuego, aquí. Ahora tiramos el hematemesis, recuperamos. Bien, un corazón. No, tres corazones. Todo, todito, todo. Vamos a, antes de ir aquí, a por el boss, ¿vale? Y en función de cómo nos quedemos con el jefe, ya vemos qué hacemos. Lo bueno es que he pillado dos buenos ítems que me van a ayudar muy mucho. Y además el Subdagoop también me va a ayudar lo suyo. Puedo quedarme aquí incluso protegido, sabiendo que la roca va a impedir recibir daño. Vale, mucha vida no te queda, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Mierda. Vale, muérete. Medio corazón he perdido. Bueno, esto mejora de vida. De uno. Esto más vida. Ahora sí, vamos a ir un momentín ahí. Vamos a ver qué podemos sacar. También miraremos el otro sitio. El de... este de aquí. Vale, dos cofres normales no los quiero para nada. En principio no me parece la gran cosa. ¡Au! Me acaba de dar un tirón impresionante. Vale, hematemesis me lo voy a llevar. Bolas de acero, genial. ¿Cómo es posible no tener vida a recuperarla? Bastante absurdo. A ver, ¿puede ser que aquí haya habitación secreta? Nope. Sin embargo, si pudiésemos romper esas cacas nos vendría muy bien. Muy bien. Entonces puede ser que esté aquí incluso, bueno, no sé. Tampoco me voy a poner a buscarlo ahora mismo entonces. Si no está ahí, paso de gastarla. De hecho ya he gastado la bomba que me quedaba. Pensaba que tenía dos y he gastado una. O sea, pensaba que tenía dos y que me quedaba una. Bueno, Subdagoop no está mal porque lo podemos recargar rápidamente. Y para ciertos enfrentamientos, hacer daño a los jefes y tal, pues nos puede venir bien. El emperador me lleva directamente contra el jefe. El 2 de espadas multiplica mis bombas. No, mis llaves, ¿vale? Es el de Clap el que multiplica mis bombas. Y lo que voy a hacer va a ser... sí, voy a ir directamente a por el jefe.
Así puede ser que me aparezca Satán. Creo que es la versión que solo invoca, ¿no? Sí. Me vais a dar en vuestra vida. Eso, eso. Invoca moscas. De las normalitas, que esas me ayudan. Campeón. Vamos, máximo daño. Perfecto. Parece que no, pero... la roja quita lo suyo ya. Y la azul también quita bastante. Vale, caja con cositas. Lo primero... Mysterious Paper, no sé lo que hace, tengo que aprenderlo. Destrucción, me la puedo llevar, pero en principio no. Bajada de suerte, entendido. En principio me voy a llevar el penique para el dinero. O la runa incluso, vale. ¡Wow! Vida, bien, perfecto. Hombre, podría haberme dado algo mejor y haber sido un poco menos avaro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esas moscas que me protegen ahí, tengo dos ya volando alrededor de mí. Y me van a proteger guay. Ah, mierda, pensé que eran los lanzagüesos. Venga, asómate. Uf, esta habitación va a llevar lo suyo, ¿eh? Porque hasta que le consigamos dar a uno... vamos a estar aquí hasta mañana. Joder, qué pesaditos podéis llegar a ser, ¿eh? Vale, uno fuera. Dos fuera. Y el último por ahí, vale. No ha sido tan lento como esperaba. No está mal. Puf, puf. Estos rojos son peligrosos, ¿eh? Vamos a hacer así rápidamente. Para que no se dispersen mucho más. Vale, listo. Tenemos el Sudagubo otra vez activado, por si acaso. Vamos a gastarlo porque total dos habitaciones. Las moscas esas me están viniendo muy bien porque me están protegiendo de muchas, aunque yo también me arriesgo bastante. Pero me están protegiendo de muchas. Luego también... ¿me podría venir bien lo de la monja? Pues sí, me podría venir bien. Por recargar cuando reciba daño lo que sea más rápido. Así que vamos a intentar conseguir algo de pasta. Bueno, estáis ralentizadas. Tengo que conseguir llegar a 999 cuando pueda para desbloquear el reloj en su máximo potencial. Y así luego también que me sea más fácil si quiero hacer algo con el perdido. Aunque ya digo que el perdido de momento es un proyecto para más adelante. Como sé que durante bastante tiempo va a estar esta serie en el canal, pues tampoco tengo prisa, sinceramente. Hacemos así. La habitación es repetida, la de antes. Se repite. Bombas. Necesito pasta y nadie me ofrece dinero. ¿Dónde está un buen jefe cuando se lo necesita? Coño, caquitas, no me molestéis, hombre. Eso sí, enfrentarme a Isaac va a ser... jodido de cojones, pero a más no poder, ¿eh? Pero jodido. Jodido, jodido. Vale, pillo esto. En principio, pues exploro más que nada por el hecho de que puedo conseguir alguna mejora. Puedo conseguir algún upgrade de vida. Puedo conseguir cosillas por ahí. No por otra cosa. Runa de destrucción, vale. Un pack de moneditas por aquí. Coño, se supone que eso ni siquiera me habría tocado, joder. Que soy una monja, no seáis infieles, cabrones. Hierra explosiva, te la puedes quedar. Con la runa de destrucción hago lo mismo y me arriesgo a... y no me arriesgo a recibir daño. Están apareciendo corazones de alma que me están viniendo muy bien. Muy requete bien. Parálisis, joder. No me han podido salir peores pastillas, ¿eh? Yo creo que... ni intentándolo. Vale, dinero, muy bien. Pasta otra vez. A saco, ya tenemos pastuki. Vamos a gastar aquí una bomba. Porque puede ser que me dé acceso al otro lado. Sí, de hecho me va a dar acceso al otro sitio. Oh, qué bien me viene. De aquí podemos sacar incluso una seta.
Bien, la seta y vamos, de todo. De todo y más, de hecho voy a hacer así. Hematemesis, hematemesis. Aumento de suerte, venga, me llevo una de hematemesis. Abrimos aquí. De hecho tendría que haber usado la runa desde el principio y no la bomba. Pero bueno. Vale, vamos a ver, cofre dorado, quédatelo. Bueno, espera, que con el cofre dorado puede ser que me aparezca... Mierda, vale, que le den. Con el cofre dorado podría ser que me apareciese... Hostia, ¿dónde está el jefe, tío? Ah, me perdí. Podría ser que me apareciese algo en plan la cabeza de Cricket o algo así. Pero bueno, tampoco quiero echar 25 horas aquí. Sí me interesa ver si hay un niño pidiendo dinero. Que en principio no, así que nada. De ahí podría sacar quizás un trinket. Bueno, lo que sí que me viene muy bien es el tema del penique. Del counterfeit penny y además del 1 más 1, del Humble Bundle. ¿Por qué? Porque así consigo más dinero aún. Porque si me dan si esto puede duplicar el valor de una moneda y me dan packs de dos moneditas, puedo conseguir 4. Y eso ya es bastante. Vale, de aquí puedo sacar algo interesante incluso. Vale. Look down. Correcto, diarrea explosiva. Sí, señora, ¿está seguro usted? Toma, comete una bomba, anda. Va a caer otra hora. Perfecto. Los saltarines. No me tengo que preocupar a la hora de pisar el suelo, porque no pasa nada. Es un pelín pesado. Y ya te lo voy advirtiendo. Baja de suerte y un par de llaves, venga, perfecto. Hombre, viendo cofres rojos, pues eso, me podía arriesgar a conseguir la cabeza de la cabra y hacer algún trato con Satán. Aunque habiéndose aparecido el ángel, también favorecería eso, la aparición del ángel. El subdagu ahora mismo no me está viniendo mal, porque es como un pequeño... Cada dos habitaciones tengo la posibilidad de disparar un Brimstone. Mejor me vendría, eso sí, que apareciese el bebé de Brimstone, pero claro, eso ya lo voy dudando y tal. A ver. No molestes. ¿Soy yo? Oh, sí, giran en áreas distintas, de hecho. Giran en áreas distintas, Rueda la fortuna, vale. El demonio. El demonio te lo quedas tú si quieres. La rueda de la fortuna me va a venir bien. Joder. Un poquito de daño, ¿no? Me va a venir bien para... Para conseguir corazones de alma si me veo jodido. Vale. Y no molestéis más. Dos llaves aquí que llevo de sobra. No. Que eso lo que va a hacer es intercambiarte todo lo que tienes. Ahora mismo más bien. Ah, no, espera, es un 4, no un 6. El 4 no sé qué hace, pensé que era un 6. El 6 y el 1 hacen lo mismo, que creo que es... El 1 creo que es te lo cambia todo. Y el 6 lo que hace es cambiarte todo y además cambiar también el terreno o algo así era. No me acuerdo cómo era. Pero algo más o menos por el estilo. ¿Cómo se supone que voy a hacer yo esto? Vale. Pues rápidamente... la cabeza de la cabra. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, joder. Vamos viento en popa toda vela. Hay que seguir consiguiendo poder, hay que seguir consiguiendo cosillas. Vale, salimos por aquí. Recibimos un poco de daño, no pasa nada. Pesadito eres, ¿eh? No sé por qué he soltado dinero, pero vamos. Pesado eres un cacho. Necrópolis 1, vale. Basta ya, ¿no? Estoy soltando corazones de la nada. A ver, me interesa luego ir a por la máquina, ¿eh? E intentar sacarle algún corazón de alma. Vale, esto por aquí, veamos. Carta en blanco. Puf, lo bien que me puede venir esto. No lo sabéis vosotros ni medio bien, ¿vale? Lo bien que me puede venir esto. Es que no lo sabéis bien.
Balls of Steel, encima, ¿sabes? Encima. Ya si fuese una de Hierofante, ya sería el hombre más feliz de este planeta. Vale, vamos a. Pero ya, a machete. A intentar conseguir un Hierofante. A intentar conseguir un Hierofante. A ver. Suéltame un Hierofante bonito. Hierofante, por favor. Hierofante, que lo suelte. Que lo. Esto me aumenta el daño, lo voy a pillar. El tonto no lo quiero. Qué pena. Más dinero ahora mismo, o sea, la siguiente ya no voy a poder usar el dinero para nada más después de la siguiente del siguiente nivel. Así que el Counterfeit Penny lo vamos a ir dejando. Hombre, esto me da el poder de la oscuridad, según dice. Pero hematemesis es mejor, realmente. Hematemesis es recuperar, pues eso, 4 o 5 corazones que me puede venir bien en un momento crítico. Supone que estas moscas no deberían de hacerme daño, ¿no? Porque soy el señor de las moscas y tal. Un poco señor de las moscas de mierda. Es un poco putadilla, ¿eh? Ah, muy bien, que no llevaba el demonio. Muy bien, hombre. Vale, vámonos de aquí ya. Hemos perdido medio corazón, no pasa nada. Coge la hematemesis. Probarme también la cerilla y conseguir bombas y tal. Pero bueno, en principio voy bien así. Me siento cómodo tal que así. Vale, estos muertos por aquí. Es decir, aunque lleve la carta en blanco y no lleve cartas. La llevo porque es potencialmente una forma de conseguir vida. Pero en principio la hematemesis, pues ahora mismo también es una forma de conseguir vida directamente si perdiese mucha. Joder, si me dejase de dañar y tal. Bueno, al menos me han soltado un corazón. Pesaditos sois, ¿eh? Moréis de una puñetera vez, ¿no? Bomba por aquí, bomba por allá y bomba por acá. Fuerza, esto me daría vida. Pero en principio, bueno, me la voy a llevar más que nada para copiarla en la sala del jefe, ¿vale? No por otra cosa. Que esto es una mejora de todas las estadísticas. Eso sí, soy más grande que otra cosa. Si, por ejemplo, consiguiese daño reducido, ¿vale? El Hierofante me da dos corazones, creo que es. Y daño reducido tendría que hacerme cuatro golpes que serían dos corazones. Bueno, sí, serían dos corazones. No ganaría nada. Pero quiero decir, imaginad que pudiera conseguir en cuatro golpes o de alguna otra manera recargar más rápido la batería. Podría sacarme vida infinita. Vida infinita especial estaría muy bien. Vale, Pigeon Boy, que me da dinero. Bueno. Algo es mejor que nada. Esto me lo voy a llevar ya. No me tiene cuenta la carta de fuerza ni de coña. Pero ni de coña. Porque sí, me aumenta la vida permanente. O sea, no permanentemente, sino puntualmente durante ese nivel. Pero prefiero la hematemesis. Porque puedo recuperar mucha vida. Mucha, mucha vida. A ver si sale ahora una buena carta. Joder, que es lo que me interesa. Una buena carta. Puta mierda de rataraña asquerosa, repugnante. Bueno, eso es, pínchate. Puta mierda, en serio. Mierda de caquitas. Me dais asco. Coño. Toma, ahí te llevas una bomba. Pabila. La luna. Vale. ¿Qué más? Un corazón negro. Entendido. Con la luna podemos hacer así. Y nos vamos contra codicia. Vale, codicia muerta. Hemos conseguido dinero. Así nos evitamos que salga a la tienda. No debería de salir.
Vale, ralentizados, bien. Muérete. Maldita seas. Joder. Es que ya estoy acelerando mucho, o sea, ese es el problema. Que quiero acelerar. Porque algunos enfrentamientos son súper lentos y me desesperan, me desquician. O también que es muy fácil que te den, ¿eh? O sea, no, no os voy a engañar. Es muy fácil que te jodan. Muy inteligente por tu parte, caquita. Mierda. Hasta aquí no puedes llegar, o sea. No, esto no, porque esto me teletransporta y no me mola. De hecho, me parece algo que te puede joder mucho. Vale, muertos por aquí. Me interesa romper calaveras. Y que aparezca un hierofante muy rico. No creáis que me he olvidado de que tengo por ahí la carta esta de... La carta, no, perdón, la píldora de... Joder, si lo diré. Si lo digo, de Matemesis. De hecho, la tengo aquí justo. A ver qué sale de aquí. Vale, bombas troll. Vamos a poner por aquí unas bombas. No, hombre, un hierofante. Demonio. No estamos teniendo mucha suerte, la verdad. En cuanto a cartas, quiero decir, ¿eh? De ítems no vamos nada mal. Vale, veamos hacia aquí. Bueno, vale, los Garglings. Uno fuera. Joder, te mueres ya de una vez y me dejas en paz. Gracias. Pues nada, de momento me iré tal cual. En vistas de que no hay nada mejor, me iré tal que así. Me interesa encontrar la tienda, sobre todo. A ver hacia dónde está. Hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde. Uy. También podría mirar en la máquina, pero ahí no suelen soltar. Suele soltar píldoras nada más. Tenemos que vencer al corazón de la madre, vale. O sea, lo que vendría siendo el... El feto, vaya, de toda la vida. Diarrea explosiva, aumento de suerte, reducción de lágrimas, feromonas, hematemesis. Y, bueno, tengo tanta pasta que realmente me puedo permitir lo que quiera. Eso no es problema. Podría haber salido algún power up medio decentillo. Bueno, mejor que el reloj ya. No creo que me pueda quejar. Joder. A veces por querer acercarte mucho recibes daño tontamente, tío. A este le ha salido el tiro por la culata, más que nada porque... Mierda, cojones. Joder, aquí hay demasiados. Porque me intenté escupir una mosca y no se da cuenta que las moscas me hacen caso. Lo que pasa es que en comparación con Guppy, el señor de las moscas me parece un poco inútil. Solo volar y que las moscas no sean enemigas me parece un poco... Y ni siquiera todas, solo las básicas. No sé, sinceramente me parece un poco... Un poco mierder. Venga, mamá. No toques los cojones y muérete. No me digas cómo me ha hecho daño esa segunda vez. No lo sé.
Ah, que te queda poquito. Vale, tenemos que derrotar al corazón de la madre. Me da igual lo que me ofrezca. Vamos a usar la hematemesis en principio. Es que he perdido mucha vida, ¿eh? He perdido mucha, mucha vida. A ver qué me ofrece Satán. ¡Hostia! Me ofrece esto y además me ofrece una cosa muy molona, que es que me recupera la vida, ¿verdad? ¿O no me la recupera? Pensaba que te la recuperaba, fíjate, pero bueno. Que el bebé de Brimstone, ya te digo. O sea, lo cojo. Cualquiera yo creo que lo hubiera hecho, ¿no? Encima dos corazones negros. Lo cojo, me da igual perder un poco de vida. Menos vida, más daño. Es que ahora ya puedo, o sea, tengo una lágrima. Y tengo mucho daño. Y tengo hematemesis y tengo por ahí la carta en blanco y tengo cositas. Ahora ya... No me voy a relajar, pero vamos, que ya no estoy tan en tensión como estaba cuando acabé la pelea con la madre. Qué suerte he tenido que me apareciese el bebé, tío. Qué suerte. Igual si me hubiese ofrecido el Brimstone no me hubiese servido de nada, ¿vale? Puesto que no puedo disparar lágrimas, con lo cual... Pero sin embargo el bebé no cuenta como lágrima. Me interesa hacer así y así por si acaso sueltan algo. Nope. Ya que llaves tengo de sobra. ¡Oh! Qué poquito ha faltado, cabrones. Eso es, alineaos para que os dé con el Brimstone del bebé. Vale. Vale, en principio habitación limpia. Con el cuerno vamos consiguiendo daño por ahí. Me encanta la forma del bebé Brimstone. Es mi compañero preferido, es la leche. Venga, sal, que sabemos todo el mundo que quiere salir. Sal otra vez. Mierda. Bueno, enfrentarnos a mamá va a ser un poco más complicado. Puesto que... va a requerir de muchos disparos. Sin embargo, no es malo del todo. El Hanged Man, creía yo que tu cuerpo salía por ahí despedido y hacía daño por contacto. Pero como no llevamos cuerpo, pues por eso no sucede. Pero vamos, que hubiese sido bueno, si hubiese podido copiarlo. Venga, va, ¿por qué no abramos esto? A ver si sacamos así algo de dinero. Bombitas y demás. Ay. Lo bueno es que si me dejan caer corazones, me caerán dobles, digo yo, ¿no? Y así recuperaré más rápido vida. Deja de invocar esa mierda, niño. Lo que sí que hubiera estado muy bien hubiera sido la cola del mapache, porque me hubiese permitido quedarme en el sitio, ¿vale? Transformado en un muñeco de piedra que no recibe daño por nada. Y eso más las moscas que yo llevo más la roja hubiese sido, vamos, la debacle. He tenido mucha suerte, la verdad. Vamos, si soy más rápido que tú, no te das cuenta. Que te estoy toreando. Vale, venga, pues en principio a seguir buscando la habitación del jefe. Bien, dos corazones muy ricos. Pues nada, me quedo en el vacío y a ver si ahí aparecéis, hombre. Me interesa ocuparme de estas primero, pero aquí ya no creo que vayan a poder aparecer, ¿no? Mira, mira, se vuelven locos, chaval. Queriendo pillarme. Salgo para provocarles, no para otra cosa. Me estáis volviendo un pelín loco con esa mierda de sonidito.
Vale. Vamos a ver. Alguien más por aquí. Perfecto. Conseguido. De aquí no voy a donar, ¿eh? Ni de coña. Bueno, espera. Sería arriesgarme tontamente. No, en principio no. A menos que consiga corazones. Podría usar la hematemesis. Pero en un punto crítico podría usarla en lugar de aquí, intentando conseguir una mejora de vida de un solo corazón en la madre. Y eso seguro que estaría mucho mejor. Es una pena llevar la carta en blanco y no encontrar la puñetera mierda del hierofante, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vale, pues por aquí no es, estoy recorriéndolo todo a lo tonto. Será por aquí, digo yo, ¿no? No hay de otra, o sea que tiene que ser por aquí. No, hacia arriba no. Tonto a las tres. Vale, Bad Trip no me interesa, ya las tengo casi todas desbloqueadas, o sea, identificadas, quiero decir. Pero monas, vale, nada. Salvo el de aumento de suerte. Perfecto, por aquí limpia la habitación. ¡Te flipes! ¿Dónde ibas ya? ¿Qué querías intentar? Estos se pueden llegar a soltar, así que cuidadito, ¿eh? Mira, mira, mira cómo se soltó el cabezón. Vale, bombas por aquí. Por si acaso aquí no vaya a ser que haya una habitación súper secreta. Vale. Hay que intentarlo. Vale, la versión tontina de Fístula. Que precisamente con esto... Lo único malo es eso, las arañas, pero... Precisamente con la... ¡Mierda, cojones! Iba a decir que con la mosca roja precisamente podía acabar con ella, pero bueno. Vale, una mejora de vida. Perfecto. No mente vida, y Satán por aquí ofreciéndonos cosillas. ¿Podemos convertirnos en Guppy? No estoy seguro, diría que no. Porque solo hemos recogido... A ver, ¿qué hemos recogido de Guppy? Hemos recogido... Que yo recuerdo, hemos recogido la pata. La pata, pero nada más aparte de eso. La pata, pero nada más. Sí, va a ser que no. No te lo voy a pillar, Satán. Si me pudiese convertir en Guppy, quizás. Por eso de generar moscas a saco. Pero bueno, tampoco tengo mucha cadencia. Y realmente Guppy se digamos que se beneficia de eso. Porque cuantos más enemigos matas, más moscas consigues. Vale, ¿y aquí? Digo, no suena madre. Tienen que ser estos pesaditos. Cabrón, uno salta, el otro se queda. Venga, dos por uno, mierda para cada uno. Uno fuera. No te queda mucho de vida y lo sabes. Otro fuera y avanzamos. Bueno, estos son sencillitos. Nos quedamos así y a darles a los dos. Además están ralentizados. No van a suponer un problema. No, no te muevas. No te muevas. Ese es el truco, no moverse cuando entras en esta sala. Si te mueves, cobras. Hostia, ya ves que tengo de sobra. No me va a importar soltar ahí un par. No, no. Vale, perfecto. Abramos. Cofre, cofre, cofre. Pues mira, si hubiese hecho esto, ahora me hubiese convertido en Guppy. No importa, pillo esto. Pillo esto, me interesa. Esto es algo malo. Sí, efectivamente. Thank you.
Vale. Hostia, nos hemos convertido en Guppy, ¿en serio? ¿Qué era? ¿Con solo con dos? ¿No era con tres? Pensaba que era con tres. Vale, pues nada, somos Guppy, ala. Felicidad para todos. Ahora deberíamos de generar más cosillas. Pensaba que eran solo para tres. O sea, que era con tres ítems, no con dos. Bueno, bien, bien. Me hubiese venido mejor incluso coger la cola, porque así hubiesen aparecido más cofres. Reduce la aparición de otros ítems, pero duplica la aparición de cofres. Claro, con el 1 más 1, pues hubiese sido el doble de mejor. Porque me hubiesen aparecido cofres dobles. Pues a por... el final del reto. Está ralentizado, amigo. Qué suerte hemos tenido, joder. Vamos, ponte ahí. Ponte ahí, mamá. Que te voy a reventar. Toma, come un poco de daño de la mosca. Joder, es que claro, con el reloj pues se simplifica mucho. Las lágrimas, como solo pueden estar sus lágrimas un tiempo en pantalla, yo me puedo quedar aquí tranquilamente, que las lágrimas no van a llegar a mí. Tan solo tengo que cargar el disparo y ir soltándolo. Venga, te vas muriendo. Un proceso simple. Señora, muérase. El toque final te lo daré con mis moscas. Adiós. Bueno, gente, veamos el trofeo. Espero que la runa de Petra hemos desbloqueado. Espero que os haya gustado este reto. En el próximo capítulo jugaremos otro reto nuevo, que será Suicide King. Y nos darán, pues la carta del rey suicida. Lo dicho, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, apoyadlo con un me gusta, que ayuda muchísimo, con un comentario y suscribiendo si no estáis ya suscritos, si queréis más de Binding of Isaac. Y nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis. Os espero aquí. Adiós.